pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Intensamente he deseado. Y les dijo: intensamente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 15. Meditando en estas palabras, me maravillo de cómo Jesús está disfrutando de esos momentos de comunión con los suyos. Horas después estaría en agonía, soportando la copa de ira que yo debiera de haber bebido a causa de mis pecados y transgresiones. Sin embargo, está gozándose en esa fiesta que hasta entonces conmemoraba el fin del periodo de la esclavitud y el comienzo de una nueva vida lejos de la opresión y en libertad. Y aquí está, centrado en ese momento con sus amigos, incluido aquel que un momento más tarde le vendería al mejor postor, aquellos que le abandonarían temerosos de correr la misma suerte que él, viviendo el momento sublime con intensidad, sin neblina que lo empañase, sabiendo que se inauguraba un nuevo pacto basado en el derramamiento de su preciosa sangre. Un pacto que uniría a los cristianos de todos los tiempos en una comunión, en un cuerpo perfectamente cohesionado, con una cabeza regente que coordina a cada parte en una perfecta armonía que eleve una alabanza al unísono a nuestro Dios. Señor, enséñanos a vivir cada momento de comunión con nuestros hermanos sin que ninguna otra circunstancia dolorosa que nos espere después arruine ese momento. Que al igual que tú, lo deseemos nosotros intensamente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga en este día. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.